Él es nuestro amigo Styler. Él es nuestro amigo Styler. Hola chicos, ¿qué pasa? Para este video, estoy hablando completamente en español para explicar a los que viven en otros países hispanos sobre esta historia de la raza para todos ustedes. Porque apparently este libro y sus conceptos están populares con varias escuelas públicas en varias partes de Estados Unidos, y no solo para las escuelas, sino nuestro gobierno en varios sectores públicos en varias partes de mi país. Entonces estoy hablando completamente para todos ustedes en estos países para explicar el significado para la teoría crítica de la raza para todos ustedes. Primeramente, es muy importante para decir que la teoría no es algo nuevo para nada para Estados Unidos, porque principalmente la teoría crítica de la raza ha empezado en los años 80 en nuestras escuelas y nuestras universidades para enseñar varias cosas sobre la raza en varias teorías que dicen varias personas detrás de este movimiento. Y no solo eso, porque básicamente aplicamos esta teoría en todas las partes de Estados Unidos después de la muerte de George Floyd, y ahora mismo tenemos esta teoría en varias partes en nuestro país. Y pues aquí está una lista de varias cosas listadas para todos ustedes para entender cuál es la historia detrás de la teoría y todo eso. Esto es una biografía de una lista de las cosas completas para la teoría de una persona que se llama Richard DeAngelo, y Richard DeAngelo es una de las personas detrás de esta teoría junto con otras personas más que no puedo recordar en la cabeza desafortunadamente. Pero vamos a ver. Dramas comunes. Los dramas comunes que son característicos de trabajo en la teoría crítica de la raza. Crítica del liberalismo. Los estudiosos de la teoría crítica de la raza cuestionan conceptos liberales fundamentales como la ilustración, el racionalismo, la justicia y la neutralidad constitucional, y desafían el enfoque incremista del discurso tradicional de los derechos civiles. Favorecían un enfoque de la transformación social consiste de la raza, criticando las ideas liberales como la acción positiva, el determinismo, el modelo a estudiar o el principio del método, en un enfoque que se basa más en la organización política, en contraste con la dependencia del liberalismo de los remedios basados en los derechos. Como pueden ver, el determinismo es una cosa malísima para activistas de la crítica social, y no solo eso, sino la meritocracia también es una cosa malísima para este movimiento. Primeramente, es muy importante para decir que el determinismo es algo buenísimo para este país. Es cierto que tenemos una historia muy larga del racismo. Es por eso que usamos mucho del optimismo para nuestra gente. Porque básicamente cuando estoy en las calles, cuando estoy hablando de alguien de, no lo sé, de blancos, de hispano y lo que sea, no tenemos más problemas como en el pasado, porque básicamente en esta sociedad para Estados Unidos es importante para hablar completamente con otras personas sin miedo. Es por eso que básicamente usamos mucho este concepto, porque la raza en el fin de esta discusión no importa mucho. Canta cuentos, cuenta narración y nombrar propia realidad de uno. El uso de la narrativa para iluminar y explorar la vencida de la opresión racial. Brian Bayboy había enfatizado la importancia sistémica de la narración de historias en las comunidades indígenas américas como ejemplo de la teoría y a propósito una teoría tribal crítica de raza. Vamos a ver una cosa, ¿estamos? Básicamente, una persona si pueden mentir en frente de nuestras caras y estás diciendo
que visualmente tenemos que creer que es una persona de verdad. Porque a veces, y lo sé que es muy obvio para todos ustedes, pero sí, muchas personas sí pueden mentir en nuestras caras como evidencia. Por ejemplo, varias historias que conozco en la cabeza, al menos en Estados Unidos, fueron casos como Rolling Stone, si no me equivoco, de Mattress Girl, y varias personas más, porque básicamente a veces las personas sí pueden mentir en nuestras caras. Entonces, creo que la evidencia física, la evidencia real, es mucho más importante para nosotros que historias y cuentas de cualquier persona. Interpretaciones vivísimas de la ley estadounidense de derechos civiles y el proceso. Derek Bell, uno de los fundadores de Critical Race Theory, argumenta que los avances en derechos civiles para los negros constituyen el interés propio de los elitas blancos. Asimismo, Mary L. Derrick realizó una extensa investigación de acabos en el Departamento de Estado y el Departamento de la Justicia de los Estados Unidos, y concluyó que el apoyo del gobierno de Estados Unidos a la legislación de derechos civiles estaba motivado en parte por la preocupación de que la discriminación racial dañara las relaciones exteriores de los Estados Unidos. Otra vez es otro ejemplo de este tipo de cosa para la historia revisionista, porque prácticamente están diciendo que la historia real no es tan importante para nosotros. Vamos a ver, porque prácticamente la historia revisionista es mucho más mejor para nuestras cuentas que la historia real. Teoría interseccional. El examen de raza, sexo, clase, origen nacional y orientación sexual, y cómo sus combinaciones, es decir, sus interseccionalidades, se desarrolla en varios entornos, por ejemplo, cómo las necesidades de una mujer latina son diferentes de las de una mujer varón negro, y suyas necesidades son las que se movían. La historia para este tipo de cosas para interseccionalidad tienen su historia también de los 80s de una persona que se llama Kimberly Crenshaw. Y básicamente para esta persona, hay varios elementos que tenemos dentro de nuestras personalidades y nuestra experiencia para entender el mundo para cada persona. Y pues, mentiras tantos que tenemos varias identificaciones para varias partes de nuestra sociedad, Estados Unidos, y pues no solo para Estados Unidos, pero el resto del mundo, no es completamente cierto para decir que tenemos más desventajas para decir una persona mujer, una persona blanca, lo que sea, porque no tenemos varias leyes en contra de estas personas de cualquier raza, de cualquier sexo, de lo demás, así que este tipo de cosas no tiene mucho sentido para nada. Pero aquí está una cosa más para todos los seres de estas partes hispanos para entender. Nacionalismo, separatismo cultural no blanco, la exploración de puntos de vista más radicales que obligan por la separación y las represiones como una forma de ayuda exterior. Para esta parte tenemos que considerar la historia oscura para Estados Unidos para entender más de este comentario que estaba leyendo para todos ustedes. Prácticamente si regresamos de nuevo de los 60s y los demás en Estados Unidos, tuvimos una historia muy grande y muy oscura sobre el separatismo entre los blancos y los negros, y pues recibimos varias personas en contra del separatismo como Martin Luther King Jr., como Malcolm X y Rosa Parks y muchas personas más para luchar para nuestros derechos como ciudadanos, no solo para los negros, sino todo el mundo. Y básicamente, estas personas detrás de la teoría quieren más separatismos para los negros. Y es bastante triste también, es no solo para estos activistas para esta teoría, porque cuando estaba en la universidad con mi hermano,
Estaba buscando para varios lugares para enseñarme varias cosas y he encontrado varios espacios exclusivamente para los negros, exclusivamente, y no solo para los negros, sino varias razas en esta universidad que estaba usando mi tiempo para ver. Y pues es bastante triste que regresamos de nuevo para este tipo de cosas, pero vamos a ver más cosas más para esta teoría. Una cosa más que es exclusivo para la teoría crítica de la raza son varios estudios sobre los blancos. Pero ¿cuál es una cosa blanca para estas personas detrás de esta teoría? Prácticamente todo el mundo es blanco para ellos, al menos en Estados Unidos. Por ejemplo, la silencia es una cosa blanca para ellos. Pues individualismo es una cosa blanca. La familia es una cosa blanca para ellos, y otra cosa más son blancos para ellos. Otra cosa más que forman parte de los estudios para los blancos en Estados Unidos es este concepto que se llama el privilegio blanco. Es decir, si eres parte de Estados Unidos y eres blanco, tienes más privilegios en este mundo, en este país, que el resto de los grupos en este país. Es bastante triste. Porque sí, mentiras tanto que es cierto que hay más blancos en Estados Unidos que el resto de los grupos que nacidos en este país. Es importante para decir que hay varias clases en este país, como todo mundo. Por ejemplo, la clase pobre, la clase media y la clase alta para este país. Y es obvio que existen varias clases altas en este país para los blancos, para los negros y los demás, igual con la clase media para estas personas y la clase pobre también. Entonces, ¿dónde está este privilegio de ser blanco en Estados Unidos? Porque estoy preguntando a todas las personas en internet y no puedo encontrar ninguna respuesta. Para terminar este video, quiero decir que estoy bastante triste de todo eso, porque básicamente en mi país, básicamente luchamos el racismo con más racismo y la discriminación con más discriminación. Es cierto que básicamente para nuestra policía es algo malísimo, especialmente con la brutalidad entre ellos. Pero la brutalidad para nuestra policía no es exclusivamente para los negros, porque tenemos noticias todos los días de los blancos y los demás que están víctimas de esta clase de cosas todos los días. Entonces, no tenemos que usar incidencias de varias partes de nuestro país como una cosa blanca y una cosa negra, porque la policía es una cosa real para todas las razas en este país. Y no solo eso, porque espero que haya una luz para esta aventura para nosotros. Pero, pues, no tengo dudas para decir estas cosas, pero ¿qué piensan ustedes? Dímelo en los comentarios y hasta la próxima vez. Hasta luego. Él es nuestro amigo Styler, tu mejor amigo negro, así que es el mejor. No lo cambiaría por nadie, porque los amigos negros son una excepción. Sonríe como Richard Pryor, así que siéntate. Nuestro amigo está